Transmitiendo desde Coffee West, ubicado en Georgia, número 60, Colonia Nápoles, llega a ustedes las voces más conocidas entre las desconocidas. Armando Barrete, Salvador Chávez e Ignacio Dominis traen a ustedes lo banal de lo importante y lo importante de lo banal. Esto es QEP. ¿Qué está pasando? Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Esta es la edición número 17 de QEP. Yo soy Salvador Chávez, arroba chavo, XHAVCHO. Armando Barrera, arroba proxemia. Trágate la hamburguesa primero. Yo en eso ando, mi hermano, ¿qué te puedo decir? Ignacio Dominis, arroba Ignacio Dom. ¡Sí, regresó! ¡Sí, regresó! ¡Sí! Señora Kirchner, gracias. Ay, muchas gracias, les señora Kirchner. Les sale mal el chiste. Primero informes, estoy nacionalizado, no pueden deportar. Te deportaron, punto. Y el día de hoy tenemos el honor y el privilegio de tener a un gran periodista, un gran locutor, estandopero, cantante... ¿Qué más? Analista político. Déjalo periodista por ahí ya. El señor Enrique Hernández Alcázar. Arroba EH Alcázar. Desde El Hueso. Sí, que estábamos comentando ya 10 años del Hueso. Sí, impresionante. Han pasado como 5 divorcios, 3 hijos. ¿Qué no ha pasado? Sí, sí, sí. Anorgasmias. Bueno, de todo pasado, ¿no? Presidentes. 3 sexenios. Legítimos, ilegítimos. Empezaron con el sexenio 4. De Fox. Con el sexenio de Fox, el último año de Fox, nos echamos. Y luego, bueno, pues la elección aquella de 2006, del 0.80% que partió al país, la del 2012 que volvió a partir al país, y esperemos un 18 que vuelva a partir al país, porque ¿cómo no? O sea, en teoría son 4 presidentes. Bueno, 3.5. Pues 3.5. Y AMLO, que... sí. 3 y AMLO. No, pues 4, ¿no? Con el legítimo. Con el legítimo. Legítimo. Sí, sí, sí. Legítimo. Fox, ¿sí? Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel. La verdad, los 3 sexenios. ¿No? Yo la verdad sigo extrañando a Fox. No, yo no. Porque era muy fácil. Bueno, no te preocupes, si extrañas a Fox, Armando, pues vas a tener al Bronco en Nuevo León, que es más o menos lo mismo. Es muy similar, barato, ¿verdad? Sí, es como similar, ¿no? Sí. Lo es mismo, justo... pero más norteño. Sí, además es el que tiene su rancho ahí en Garza García. Con todos sus animales. Con todos sus animales, yo diario ordeño las vacas. Que lo entrevisté el domingo 7 de junio, el día de la elección, cuando gana. Ajá. Arrasó, ¿no? Ya ganó, arrasó la gubernatura. Ya desde el inicio. Y me dijo algo bien interesante que puedo poner sobre la mesa como para empezar el debate, y pues además ustedes están en redes sociales, que es lo de hoy, ¿no? Dicen las abuelitas, ¿no? Es que es lo de hoy, hijo, es bien moderno. Entonces, fíjate que nos decía, a ver, ¿cuál? Le decía yo, ¿cuál es una clave del éxito? De que te haya llevado, y saludamos al perro a lo lejos, por supuesto. ¿Cuál es la clave o una de las claves del éxito para haber ganado la candidatura? Sin partido, ¿no? Que bueno, eso de independiente, pues también era priista hace un año. Es como el güey que se sale de su casa y dice, no, es que ya soy independiente, y cada 8 días le lleva la ropa a lavar a su mamá. Así es. Algo así, pero bueno, es la figura que había, la aprovechó. Y me dijo, mira, hay en el padrón electoral 3.500.000 electores en Nuevo León, de los cuales hice un estudio y 3.400.000 tienen Facebook. Así es que mi competencia de los partidos tenían su padrón electoral, yo tenía mi padrón en el Facebook. Órale. Ganó por el Facebook. Claro. Ganó por el uso de las redes sociales, sobre todo el Facebook. Ganó porque nos dijo que usó el WhatsApp como casi nadie lo hubiera usado. Tú tienes tu grupo de WhatsApp, ¿no? De los de la escuela, los vecinos, ¿no? Los de la tanda, ¿no? Él tenía a los empresarios, a los a las universidades, y en WhatsApp también hizo campaña. Algo que no vemos sobre la tierra, en los medios, y yo creo que es un estudio de caso ese, ¿eh? El uso de las redes sociales, de manera profunda, deep internet, penetrando ahí a las redes sociales de la calle. Y yo creo que ese fue el gran éxito. Y es un caso como para hacer tesis o tesina o maestría. Que haya funcionado, ¿eh? Sí. Y haya, pues mira, ahora sí que ganador, el gobernador, ¿no? Es el Bronco, sí. Punto. Sí, no, y además dejó a la priista en tercero. Estaba haciendo yo una caricatura, porque luego hago caricaturas para ver si me lanzo de caricatura, pero no estoy en el nivel, por supuesto, de nadie, ni de Elguera, ni de Hernández, ni de Rapé, ni de Trino, ni de nadie. Pero se me ocurrió una caricatura donde
el cliente priista está diciendo, no, que el Bronco iba en tercero y el de Gea Isa, que pues, hicieron la encuesta donde lo pusieron en tercero, dice, no, es que la leíste al revés. Y es que iba en primero en la encuesta de Isa, este, Ivón, de Gea Isa, en segundo el panista y en tercero el Bronco. Bueno, y quedó al revés, quedó en primero el Bronco, en segundo el panista y en tercero la priista. Claro. Lo que pasa es que en las encuestas mucha gente dice, es que tiene que salir lo que salió en la encuesta. Y no necesariamente. No. O sea, yo creo que es más allá. Yo creo que no es lo que la verdad. No, yo creo que las encuestas son herramientas del poder y de los intereses políticos. Pero lo que pasa es que va a salir lo que te declara la gente a la que entrevistaste. Que además de todo, no entrevistas a todos y es lo que ellos te quieran decir. O sea, hay una metodología. Pero hay metodologías para hacer encuestas. El problema es qué mano mece la encuesta. Claro. ¿No? Fíjate, para meter es un ejercicio muy, muy bueno. Y estoy comiendo nachos. A ver, yo, por si se lo preguntan, ¿no? Unos nachos deliciosos del Coffee West que está en Georgia número 60. Pero en Nápoles. Eso. Yo por aquí vivía cerquita, fíjate. Y aquí en este parque de aladito traigo a mi hijo muy seguido. Ah. Entonces es una zona conocida para mí. Bien bonito. Fíjate que. ¿En qué estábamos tú? Las encuestas. Ah, lo de las encuestas que te decía. Parametría hizo un ejercicio interesante. Paco Abundis hizo dos encuestas, cada una con diferente metodología, y le salió un resultado diferente. Entonces me parece un ejercicio muy honesto de decir, necesitamos transparentar las encuestas y que te digan qué metodología se utilizó. Claro. Y advertir que el resultado podría no ser ese el de la elección. Consulta a mi Tops, que está aquí a menos de una cuadra. Sí, aquí por aquí. Ajá. Siempre me encuentro a Roy Campos. Saludos a Roy Campos, por cierto. Este, una gran persona, muy divertido platicar con él. Al aire y fuera del aire, sobre todo. Y habla como Fox Bunny. No, habla como Porky. Ese no. Este, que por cierto, ahí lo invitamos en el hueso. Este Roy Cuantos, de Consulta Mitomanovsky, ¿no? Pero bueno, el asunto es que las encuestas pues se utilizan de repente, creo yo, para fines políticos. La gran pregunta ahora para las encuestas es, ¿para Gea Isa? Lo tuiteaba yo el otro día. Y la verdad es que fue el tuit más retuiteado en mi historia tuitera, que es bastante pobre. La verdad quiero decir que soy mal tuitero. No tengo la avalancha de followers que los famosos tienen y así. Tampoco no me pagan, no me pagan por tuitear. ¿Te ofrecieron lana? No, nada. No, ¿qué me van a ofrecer este güey? Pinche criticón. Pero recibió más de 300 retweets y casi 200 faps. Me quedé así de, ay, cabrón, ¿no? Porque nunca me habían... Y es el contexto y eso, pero lo que puse fue... Después de haber puesto en tercero al Bronco, Gea Isa debería seguir haciendo encuestas, porque ya le pasó en 2012 con el tracking poll diario de Peña Nieto, que le daba 18 puntos de ventaja y a la menor fueron 6. Sí. Fue un gran fracaso. Ciro Gómez Leiva tuvo que pedir disculpas públicas, etcétera. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque puso en tercero al Bronco con 20 puntos y el cuate tuvo casi 50. O sea, fue una catástrofe metodológica para la encuesta de Gea Isa. Sí, habrá que no tengo nada contra hicieron, Gea Isa. Claro. A ver, no, ahorita lo quiero bien. Y ya. Simplemente el resultado fue... Pero es catástrofe. Sí, no, es casi, casi en política como lo que le pasó al perro del Elder. Sí. De ese nivel de catástrofe. O sea, obviamente se arriesgaron, se les reconoce que se arriesgaron a hacer un tracking poll diario. Que eso... Yo no sé. Costoso e inútil. No, deja tú eso. Incide en la votación. Para no quien creo. Está siguiendo diario y dice, puta, otra vez tiene 18, 17, 18. ¿Para qué voy? Va a ganar, claro. Cabrón. Ajá. Y aún así Andrés Manuel se acercó la fuerza que tenía y llegó a 6 puntos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera? No lo sabemos. Pero yo creo que sí fue un factor de decisión. O sea, es decir, si estás viendo que todos los días te dicen que va a ganar con 18 puntos, pues a algunos mexicanos que les vale 3 kilómetros de urna. El rollo, pues, no, qué bueno, tal vez este güey ya ganó. Oye, ¿tú ves mal que hayan pagado tweets? ¿Los del verde? ¿Los del verde? Pésimo. Es mucho rollo. Yo no veo cuál es la bronca. ¿Cómo que no ves cuál es la bronca? Pues, si tienes un montón de followers y si alguien en te quiere electoral, pagar. ¿En veda electoral? Pero no está, pues no está en la ley. Antes. ¿No está, no, si está en la ley? No, dice medios IFE masivos y el Twitter no es ¿cómo medio no? masivo. ¿Cómo no? El internet también está dentro de la veda electoral. Ya entra como incluso el propio Twitter había ejercido mecanismos para protegerse durante la veda de los candidatos, pero nadie se esperaba que fuera vía los famosos. Claro. No, entonces te aprovechas ilegalmente. O sea, lo que platicábamos nosotros es que fue una estrategia, a lo mejor sucia, pero fue inteligente. A mí no se me hace... Y porque el verde inteligente no fue astutamente artimañoso. Ándale. Inteligente no. Yo creo que la inteligencia se usa para bien, no para mal. Y ahora imagínate que les pagaron de acuerdo a los followers que tenían.
Pues mira, la verdad es que hasta que no aparezca un recibo, no sabemos. No, obviamente. Pero independientemente de que si les pagaron X o Y lana, a mí lo que me parece del SNAVI es que habiendo veda electoral, orquestes una campaña en tu favor vía los famosos que nada tienen que ver con la política, que el verde era el ojo, pero que llegan a mucha gente. Claro. De todos modos, no varió, ¿eh? Y el verde, el gran éxito que tuvo... fue, no, el gran éxito que tuvo el verde fue salvarle el pellejo de ser juzgado en su sexenio, en 3 años de administración, a Peña Nieto. La verdad fue es que el pararrayos perdiendo del PRI. Bueno, a lo mejor. Recibió toda la mierda el verde. Claro. Que si violaba tal regla, que si los cineminutos, que si los kits, mi alegría, que si las multas, que si no respetan ni a su hermana, que si no respetan ni a su madre, que ni a la Virgen, que ni a Jesucristo. Les valió 3 kilómetros, pero nadie, y ahí nos llevamos todos, mordimos el anzuelo los medios, los ciudadanos, los opinadores, la oposición, los partidos, los candidatos, todos se fueron por el verde. Y nadie hizo una crítica severa al sexenio tan pobre de Enrique Peña Nieto. Se salvó Enrique Peña Nieto, incluso casi va a lograr la mayoría, están en veremos si logran la mayoría absoluta o no, pero va a ser mayoría. Como 31%. Con sus aliados, sí. Ya suma 48, 49%, la cifra es 51 en el Congreso, ¿no? 251 diputados, la mitad más uno, para lograr mayoría absoluta, pero van a tener mayoría, lo cual le va a permitir al presidente que tenga más o menos gobernabilidad en los próximos 3 años, aunque tendrá una morena bastante concurrida en la Cámara de Diputados. Que es un poquito lo que platicábamos ahorita antes de entrar a grabar esto. Morena tuvo 6 diputados la vez pasada. Bueno, y ni siquiera eran de la bancada de Morena. Ajá. Porque no existía, no Morena. Existía, no Morena. Eran claro. Diputados eran allegados a Andrés Manuel, sí. Que después formaron un grupo parlamentario que se llamó Morena, donde está Luisa Alcalde, por ejemplo. Saludos a Luisa. Y ahora va a tener una bancada con logo, nombre, apellido y presupuesto que ahí va a te tener detalle. Más de 40 diputados. Sí. Y el PP si Pedro, con 7, ¿no? Si con 7 le hizo la vida imposible a Calderón, uh-huh. Bueno, no quiero imaginar qué van a hacer adentro del Congreso, tomando la tribuna, haciendo que son las estrategias pues sí. López Obradoristas sí. Y de la izquierda uh-huh. Más combativa, porque algunos le dicen radical o beligerante, yo le digo combativa, pero ahora volvemos a tener oposición. Y sí, justo como ahorita Armando dijo, el PT es el apelación. Adiós el PT. Todavía podría alcanzar el registro. ¿Tú crees? Sí. La veo cañón. Porque hay, ¿no? hay un resquicio en la ley electoral que habla del voto total válido. Sí. A esto que está en el PREP, que no alcanza el 3%, se van a eliminar los votos nulos. Uh-huh. Y se va a reasignar los porcentajes con los votos válidos. Ahí va a alcanzar la votación. Que fue un video que se volvió muy viral. Que por eso yo digo que el voto nulo no sirve de ni puta madre. Exactamente. Perdón, Denise. Perdón por mi... Bueno, es mi punto de vista. Denise es muy brillante. No, pero es la verdad. O sea, claro. Cuando haces ya la estadística fina de las elecciones, los votos nulos son nulos. Uh-huh. No significa que sirvan ni se cuentan para la representación en el Congreso. A mí me da mucha risa. Yo en alguna ocasión fui... funcionario de casilla, en varias ocasiones, en esta no, en varias ocasiones fui funcionario de casilla. ¿Ahora no te insacularon? No, pero es virgen esta te, vez. Te tocaba ver los votos nulos, y en muchas ocasiones ponían ladrones, pinches rateros, no sé qué, y yo, Batman, qué estupidez, porque quienes lo vamos a leer, no podemos decir, no se los podemos comunicar a quien se lo están dirigiendo. Sí, falta, o sea, legislación electoral, yo, en otros países que sí manifiestas una decisión en blanco, el voto blanco en Argentina, por ejemplo, okay. En sí. Chile, en otros países, sí se cuenta. Lo que pasa es que al final del cabo los políticos no hacen caso, pero acá no. Acá lo mismo puedes poner Mickey Mouse que hacer toda una plegaria chingona escrita así, o sea, como... Y lo único que sirve es para que el funcionario soneto de casilla se cague de risa cuando lo lee. Lo suba a Facebook. No, y lo que haces es... lo que sea, pero la verdad no cuenta. No, si hay una parte que dices, votos anulados... Y se lo y pones candidato ahí. No, candidato no registrado. ¿El espacio que es para candidatos no registrados? No, anular, para no, votos no, anulados. Anular, no. Eso ya en el recuento. Pero en la boleta no hay un espacio para. Ah, no digo en la boleta, sino una vez que cuentas todo. En la sábana, todo, ¿no? Exactamente. Dices, pones cuántos votos fueron anulados. El asunto es, no hay. O sea, van ahí los que están anulados por error. Y los que están anulados, sí, en el mismo costal. Es en el mismo costal. Y hay muchos, increíblemente, que es por error.
O sea, hay muchos que votan por dos candidatos al mismo tiempo y ya valió gorro. Por eso quitaron las coaliciones repetidas, porque confundía a la gente, ¿no? Sí. Y luego, pues, la esquina tendría que ir como con 8 partidos, ¿no?, para ganar. Entonces, sí está medio complicado. Y además, ya no se van a unir. Después de lo que pasó en el DF, Andrés Manuel dijo, ni a la esquina. No, pero Movimiento Ciudadano... Pero Movimiento y PRD. Sí se podría ir con Morena, no, ¿eh? No sé, ya dijo Andrés que tampoco con Movimiento Ciudadano. Ahorita. Hoy bateó a los dos. Hoy sí, los bateó, está vendiendo caras a Blanca, porque es la fuerza ahorita. Porque cuando se lanzó en 2012 también iba solo y no quería hacer nada de eso. Déjame decirte que Andrés Manuel es la primera fuerza de esta ciudad. Ah, de la ciudad, sí. De esta ciudad, sí. Y tiene como un 20% a nivel nacional, por ahí rondando. Así es que 40 diputados en el Congreso... Perdón, pero el PRD perdió... Ah, no, sí. Cañón. Hijo, pero es creo que... fue el gran perdedor de las pasamos elecciones. De Guatemala a Guatepeor. No, pues depende. Mira, yo no sé si puede haber algo peor que los sexenios. Este y el anterior juntos. O sea, a lo mejor ya es admiración personal. Yo creo sí que me cae muy mal. Sí me cae muy mal. Te voy a decir... ¿Qué te hizo? Pues mira... ¿Te quitó tu casa? ¿Para empejar? ¿Te quitó tu coche? ¿Para empejar? Se tarda mucho en decirnos discursos. Pero por lo menos habla bien. No dice que Monterrey es el estado. No, no. No dice el estado de Lagos de Moreno, que es vecino del estado de León, de este estado, la capital del otro estado. Enseguida. No dice el IFAI, el Instituto Federal. Sí, sí, sí. Pero lo que hace él es te manda a volar. Inteligente. Tres cuartas partes de las. Se preguntas que podrías. Él acaba de sufrir un infarto, está débil del corazón. Ay, también Nicky. También Nicky Mancera. Y ve. Ya está corriendo. Ve nomás. Y también Cuau. Y bueno, pero Mancera también. Y también Cuau, que ya ingresó al hospital. ¿Qué jefe de gobierno te gustaba más? ¿Andrés Manuel o Mancera? Hijo. La verdad, a ver, di la verdad. A ver, ahora sí, a ver. ¿De qué lado más caleguana? No, pues Mancera. ¿Ya qué? ¿Ya qué le hago? Mira, te la voy a poner así. Está mintiendo por no decir que López Obrador, ¿viste? Te la voy a poner así, Por Mancera fue la primera vez en mi vida que voté por la izquierda. O sea, yo sí voté por Mancera. Y es lo que Mancera ni del PRD era, ni Mancera ni es de izquierda. Sí. Ni el PRD tampoco ya. Bueno. No votaste por la izquierda. Perdón que te desilusioné, pero tu voto fue por el Pacto por México. Bueno. Es que estaba a favor del Pacto de por México. En la ciudad, no fue por la izquierda. Es la primera vez que voté así y hasta me sentía sucio. Es como cuando se puso bajo la regadera. Sí, así era, bajo la regadera. No, voté por el PRD. Estoy sucio. No, Dios mío. Señores, si están oyendo esto, bórrenlo, alejen a los niños. ¿Y cuando ganó, qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? Y dije, bro, pues, ¡ganamos a huevo! No, así como la selección. Sí, le voy a la tarde, pero pues siempre pierde. Y cuando ganan, dice, a huevo, soy atlantista. Y esconden todo eso que dices. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo realmente creí que... Tienes que tomar en cuenta que lo de la línea 12 no se había destapado cuando votamos por Nicky Mancera. No, pues como si no hubieran perdido la elección. Claro. Exactamente. Y don Chelito, pues había sido supuestamente el mejor alcalde del mundo, ¿no? Estamos de acuerdo. Según quién sabe quién, pero órale. Dicen. Según me contaron por ahí. Del mundo que él después dirigió y así, ¿no? Así. Imagínate. Pero vaya. Tantos otros. En teoría no había hecho tan mal papel. Por lo menos sí, lo que sabíamos. Sí, además el tenemosismo y el Twitter y todo, ¿no? Los que sabíamos, o sea, lo que sabíamos en ese momento. Insisto, la línea 12 todavía no lo sabíamos. Entonces, dije, ok, quien le puede dar continuidad al proyecto pues es don Mickey. Te voy a decir, por ejemplo, qué no me gusta de AMLO. Todas sus pensiones para los viejitos, para las madres solteras. ¿Has hablado con un viejito que recibe eso? Lo que pasa es que... No, ¿has hablado con un viejito? No, sí, claro que sí. ¿Y están felices? Son felices. Hay hasta la fecha. Felices. Son felices con el programa. El asunto... ¿O qué quieres? ¿Que trabajen de cerillos aquí? A lo que voy es que se las dan a todo el que va. O sea, y lo mismo que las madres solteras. No hacen estudio socioeconómico. No, pues la felicidad es así, libre. Pues no sé, no, en todo el mundo civilizado. ¿Cuántos años tienes? No, 37, mi hermano. Mira, en 23 años ya te toca. No, pues para... Vas a estar bien contento. Y el cine lo pagas a la mitad. Lo pago a la mitad. Entras al metro. No, vas a ver que cuando... Te subes cuando, al pecero gratis cuando también. Cuando cumples esa edad, hijo, te lo dije a alguien que ya tiene 58. Y que ya estoy esperando. 58 minutos aquí con ustedes. Vas a decir, Andrés Manuel, como la traigas, te doy un beso. Así vas a decir.
Vas a ir a besar su tumba. Mira, se quedó así de... Hombre, estoy jugando. Irás a besar su tumba. No, pero está bien. No, estoy pensando. Que se quedó así de... A ver, tan mal programa es el de la pensión de los viejitos que se la copió Calderón y Enrique Peña Nieto. Ah, el propio Fox la copió. Entonces, ¿cuál está lo malo del programa? Pero lo que pasa es que... Populistamente funciona y te da votos. Es populista, o sea, no es... si tú fueras político harías lo mismo. No. ¿Tú qué quieres? ¿Conseguir patrocinadores para el podcast? Eso sí. Por favor. ¿Y qué vas a hacer? Si te dan así... Apúntense. Oye, pero Facebook, nomás para... Favor. Órale, venga, fírmele. Es lo mismo, nomás que tú eres comunicador y ellos son políticos. Y cada quien busca su beneficio. Por eso los actores tuitean a favor de quien les diga su chingada mano. Te dan 200 mil pesos por tres tuits y dices que no. Está bien, sí, lo hago. ¿A quién? Pues oye, yo hubiera dicho que sí, pero no me ofrecieron nada, cabrón. Lo que pasa es que tenías... Con que eso pago un año de renta, un año de escuela de mi hijo, güey. Ahí está. No mames, ¿no? Oye, ahorita que platicábamos de las redes sociales, yo quería poner tantito en la mesa un tema. A ver, me llamó mucho la atención. Escúpelo. He platicado repetidamente, es cambiando radicalmente el tema. Luego regresamos porque tú dos no. Yo he platicado repetidamente que soy fan de una serie que se llama Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Porque ni he visto. Está muy, muy buena. Pero escribe mi nombre primero porque no entendí ni madre. Ubica las películas de Marvel, ¿no? el Capitán América. Perdón por hablar tanto, pero es la costumbre, güey. No, está... No, está toda madre. No, es mi gran debilidad. Pero si no, ¿para qué te invitamos? ¿Para que estés...? No, a comer nachos. A comer nachos, no mames, nachos. Luego de varios programas me dicen, ay, vamos a invitar a este güey. Y luego cuando hablo más que ellos me dicen, no, ya no te vamos a invitar. No, al contrario, aquí estás... No somos como esos. Nada más para que sus oyentes estén conscientes de que no me para. Pero decías de la serie, ¿cómo se llama? Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, ya. Es que lo sí, hasta la anunciaba yo. Que por cierto, Mario Castañeda hace doblaje ahí. Gracias, Mario. Saludos, Mario. Su anterior invitado. Mi profe. Lo curioso es que la serie estaba diseñada para que justo cuadrara con las películas de Marvel y que tuviera como ese espacio que hay entre películas para no perder continuidad. En Estados Unidos salió diseñada para que tuviera cuadratura entre Capitán América y Avengers, Age of Ultron. Yo ya la vi en Estados Unidos, pues con eso sí tenía mucha coherencia y mucho sentido. Lo chistoso es que a México llegaba con un desfase de 6-7 semanas. O sea, bueno, como en los 80. Dices, a lo mejor no hay tanta bronca. Dices, bueno, 80 era como 6 años. Te desfasas tantito, pero pues agarras el hilo. Lo cagado, y esto... ¿Cómo te llamas, Armando? Armando. Armando Pedro, es que, nomás. Es que Armando Barrera se llama, ¿no? Sí. No, pues en el nombre está el Skinner. Es que, Automan. Es Armando Barrera, fíjate lo que significa su nombre. ¿Eh? Nomás pone pura pared enfrente. Nada, es que ya ves que en el radio agarramos personas. No, esto fue actuado, no crean que lo odio, no, estamos jugando. A lo que ves, Automan era del 81, y aquí lo vemos en el 86, mi hermano. Pues, digo, hazme el canico. Con trabajo vimos el Mundial del 86 en vivo porque era en México. Y ahí, aquí venía la parte interesante de los medios, digo, del internet, que le dicen. Netflix acaba de anunciar que el 11 de junio, o sea, este fin de semana, liberan toda la segunda temporada de S.H.I.E.L.D. Nos quedamos ya tan atrasados que hasta Netflix nos está ganando de series que ya salieron desde hace mucho. La serie acabó en Estados Unidos en mayo. ¿Puedo confesar un gusto culposo? Venga. ¿Podemos hablar de sí, series? Sí, ya no hablemos de política, ya me da una hueva. Pues nomás lo dices todos los días. Edítalo en el podcast y que dure un minuto y hablemos de otras pinches cosas que nunca hablo, cabrón. A ver. Hablemos de nuestros gustos culposos de televisión. Orange is the New Black. Me parece. No. Me paro de pie. No, la verdad es que ahora que salió lo de que el Netflix y así, que se puso ya más de moda, cabrón. Claro, yo agarré la moda ya como un año después, ¿no? Ya, sí. Me inscribí, me pasó igual que en Twitter. Similar que yo. Yo me inscribí a Twitter y no lo uso un año. Te lo juro, qué hueva. Yo ahora lo uso, no mames, o sea, soy adicto. Pero en ese año sucedió un fenómeno que pues yo ni en cuenta. Ni lo anunciaba en radio, nada, y tenía yo 10.000 seguidores, cuando o 7.000 seguidores, no sé cuánto, cuando lo volví a agarrar y dije, ah, chinga, ¿y pues de dónde o qué pedo, no? Es impresionante el poder de las redes sociales. Netflix yo creo que es una red social. Sin comunicación con los demás y eso, pero es una red social para que veas lo que no viste luego. Es decir, a mí me encanta Netflix o estas... Bueno, yo uso Netflix porque, claro, videos ya salen tarde y pues uno agarra cariño con lo que tiene, ¿no? No, luego dale oportunidad, claro, está bien buena. Pues luego le doy oportunidad, pero es que si no llamo... Es como si me ponen un grupo más de WhatsApp, me vuelvo loco. Ya no puedo. Ya llego a un límite así de conocimiento. Entonces agarré Netflix y empecé a ver que estaban las series que me quedé a la mitad cuando las veía hace 15 años, güey. Uh-huh. Caso concreto, 24. ¿Cuándo salió 24? ¿2003? Mucho más, ¿no? No, 2003-2004. No, mucho más. No, sí. Porque sí. Tiene no, como 2010, 8 temporadas para ser exactos. Sí. Y luego la que hicieron de 24 horas especial y no sé qué más, que no he visto.
Pero ya vi las 8 temporadas. Inglaterra. Me eché desde como las 5 que dejé de ver 4. Toda y cada noche y me desvelaba. O sea, llegaba a la casa y a las 9 de la noche ya estaba viendo 24. Y es eso de que no puedes, no puedes. Sigues otro capítulo, hasta que te dan las 4 de la mañana. 24 y dices, es del 2001. Y que dices, mira, fíjate, ay, más vieja todavía. ¿No? 2001. 2001. Pues y que le pagas porque dices, ay, güey, es que es la una, son las 4 de la mañana. Yo me casé la primera vez y vi 24 con mi ex esposa primera. Ya llevo 2. No, ese ya no sé si lleve 3. Pero es muy curioso eso, te da la posibilidad de ver hasta lo que te quedaste trunco en la tele y de ver lo que ya está en una sola tanda. Eso me pasó no con Breaking Bad. No te ponen comerciales, no tienes claro. que soportarte la pinche del infomercial horrible del 2 o del 5, del que sea. No, canal, y lo que decías, ¿no? Te puedes quedar viendo 20 capítulos si quieres de putazo o ver uno por semana o uno por noche. Y ya muy meterle... tus pinches retinas, ¿no? Claro. Yo hago, yo escribo para un para una revista de lucha libre. Y y me aviento todo en on demand. Sí, llego y binge watching, Triple A, WWE, Lucha Underground, todos. Te voy a decir algo, ya no digas que usas on demand porque eso ya es súper ruco. Sí. O sea, ya ahorita le dices a un chavito de 25, 20. ¿Qué es eso? Ay, no, en on demand de cable. ¿What? O sea, perdón, pero yo veo las series en mi teléfono, güey. Sí, ¿sabes? Sí, no, sí, no te lo digo sí, porque sí, digamos sí, que a mí me pasa, yo soy más grande que tú. Me veo mucho más joven. Es diferente. A mí no me corrieron sin aceite. Yo tengo 39 años. ¡Uy, qué grande! ¡Qué diferencia! ¡Qué bárbaro! Pues más que tú. Pues es ¿y cualquier de cuánto cosa. Me veo? ¿Como 10 menos que él? Es cualquier cosa, hombre. Además, soy guapo. Ah, no, es otra cosa. Oye, pero. Y carismático, y sencillo y humilde. O sea, hoy hay mucha discriminación a partir de lo que consumes, ¿no? También. Claro. Siento yo. Sobre todo en las clases de media para arriba, ¿no? Sí. Pero sobre todo volteas, en las clases. No, pero también te subes a una micro o a un microbús y todo está en su teléfono. ¿Eh? Claro. No, o sea, antes te decían cuando empezaron, o sea, puta, te llevas tu celular al camión, al microbús y decías, no mames, no me vayan a saltar, no me vayan a saltar, no mames. Y ahora, o sea, no mames, o sea. Dices, oye, este cabrón es mejor que el mío. No, no juegues, la otra vez fui a unos tacos de canasta y el güey tenía mejor celular que yo. Ya vendí tacos de canasta, porque pensé que sí, deja. Tenía un iPhone 6. No mames. Sí. ¿El de los tacos de canasta? De los tacos de canasta. Ya ni yo. No, yo sí tengo yo también. No, yo también. ¿Qué estás armando? Armando? Sí, yo tengo 4S, pero además, no manches. A ver, les plantealo. ¿Por qué tienen el iPhone 6? ¿Por qué tenemos el iPhone 6? Para no quedarnos atrás. Pues, para estar in. Porque sí. Hace más para cosas. Para que la chava voltee y diga... sí, ¿yo? Pero no por tener un pito grande coges bien. ¡Bum! O sea, es una realidad. No por tener una mansión vas a ser una gran persona. Bien, o sea, no digo que no lo seamos, no, pero ¿por qué nos obsesionamos con estos aparatos hoy en día? Es una yo voy a poner terrible. Voy a poner mi punto personal. No vamos a hablar del Android. Yo voy a decir la realidad. Ajá. Yo tengo el iPhone 6 porque es el que me tocaba de cambio de plan y me costaba una ganga. Dije, bueno, pues si puedo tener el teléfono actualizado, ¿por qué no? Me costó 1,000 baros. ¿Cuánto te costó? ¿1,000 baros? Sí, güey, en Telcel. Saludos, ingeniero. Gracias. No, yo también entonces, tengo Telcel, pero me hicieron bien pendejo. Yo tengo Movistar. No, es que pues, también, pues, ¿cómo quieres cambiar el teléfono? No, ¿no te pasa que es como que las empresas te quieren vender lo que les sobra, aunque sea nuevo y chingón y el modelo, pero el color que nadie va a comprar? Sí. Cuando compras un carro dicen, sí, híjole, nomás tenemos el blanco. Siempre es esa. Es que nadie quiere el blanco. Sí, no, pero a mí me pasó que todos querían el dorado. Bueno, pues el blanco. A mí me tocó que todos querían el dorado. Yo quería una que era gris más oscurito y me dieron una gris no sé qué pinche madre. Que cuando ya la vi a la luz dije, verga, me engañaron. No, una amiga le dieron en Yusacel un iPhone 5C gratis. Pero le dieron color verde. Ah, pues ¿color verde? Bien. No, está de la chica. No, y me lo pones cargas en ya. Me regaló el partido verde, ¿verdad? ¿Cuánto te costó tu iPhone? ¿Cuánto te pagó el partido verde por tu iPhone? Pero Dios, ese es mi caso. A mí me toca porque justo me toca el cambio de plan, sale el iPhone 6... y pues me sale barato y pues lo compro. Digo, no le pido, estoy 2 años con él y no hay pedo. Pues sí. 2 años forzosos, ya no hay planes forzosos, ¿eh? No, pero te cuesta 500 y tanto darlo de baja. Ah, pero te digo que siempre te la acaban metiendo, sí. Es como las elecciones. No tendrías que ir a matar a la casilla con vaselina y el condón, porque gane quien gane te la va a meter. Sí. Eso es indeclinable. O sea, eso va a suceder en algún momento, ¿no? E inmediatamente regresamos a la polaca. Sí, es que no puedo. ¿Ibas a decir que tu gusto culposo en Netflix es House of Cards? No, 24, no pero ¿y en tele? Vieja. ¿En tele así, normal? No, ya no la veo. ¿Ya nada? ¿Para qué?
No, bueno, solo pues veo el fútbol. Pero le vas a la en vivo. Bueno, pero veo la Champions. Digo, yo veo a los Simpsons. Ahora, ha bajado considerablemente, fíjate, a lo largo de mi vida podemos decir que hay una recta cruzada que va en sentidos distintos, ascendente y descendente. Cuando era más joven, evidentemente en la adolescencia, mi consumo futbolístico era casi del 90%. Y mi consumo de mujeres era como del 5%. Afortunadamente he logrado cambiar la curva, como en el 2006 lo logró el IFE. Y ahora mi consumo de mujeres es del 90% y mi consumo de fútbol es de menos 5. Lo cual me ha hecho muy feliz. Está bien. Amigos, de verdad les recomiendo, no se dejen idiotizar, y menos por el fútbol mexicano. Si van a ver fútbol, que sea la Champions o el Mundial. Y ya. Y ahorita como la FIFA como está, mira, ni mejor váyanse al bádminton. A las luchas. Sí. Pues yo, no, muchas son divertidas. Yo dejé el fútbol y me pasé al básquet, la verdad, al NBA. Ándale. No, deberías mejor jugarlo porque si sí, necesitas algo de ejercicio también. Es el que más hace ejercicio de esta mesa. Sí. ¿En serio? Más que de este. Yo no, este tú eres flaco por metabolismo. Porque Dios existe. Por metabolismo. Porque Dios me quiere. O sea, sí, no estoy tan seguro. No. Dios no era hipster, ¿eh? O sea, Jesús tenía la barba porque así se usaba. Sí, sí, pero no era hipster. Pero hipster no era, güey. No se ponía. No era vegano. Hoy está de moda ser vegano, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí. Tuve una novia una vez que me dijo, yo soy vegana, que la chica. ¿La entonces cortaste? Fuimos, no, espérate, fuimos a un a unos tacos, al Califa en la Condesa. Mm-hmm. Que soy fan del Califa, aunque estén tan pinches caros los tacos. Pero no están tan caros, ahorita les cuento un chisme. Entonces fuimos y me dice, ay, qué rica se ve tu quesadilla, ¿me das? Y yo, perdón, ¿no? No, que nada, que pinche leche, la pobre sí, vaca que sí. Les tiraron las chichis, las ubres, ¿no? Y dice, no soy queso vegana. Y yo, que sobadotas, ni madres, eso no existe. O volacto vegetariano. No, es que es vegetariano y vegano. No, pero es que... Es como Marcelo, si no es el perro es morena, pues total. Pero es que hay vegetariano y vegano. Es que el vegetariano es que depende de la secta. Sí, no, es que vegetariano es una cosa y vegano es otro. Vegano, o sea, no puedes comer. ¿Qué es vegetariano y qué es vegano? Vegetariano es el que decide dejar de comer carne. Roja. Carne en general. Ok. Por salud, pero consume productos lácteos. Puede consumir productos lácteos, huevos. Huevo. Ok, pero el chiste es que es por salud propia. O sea, es algo, digámosle... Es una decisión personal. Pero vegano, sí, ¿qué es? Y vegano es por razones filosóficas. Industriales, ¿no? Pero filosóficas. O sea, sí, no, el asunto si es... Si no mataran a tantas vacas, habría no más quiero, agua. Ahí, ¿no? No quiero matar a la vaca porque la vaca tiene derechos. Entonces, por eso no me la voy a comer. Y el huevo no porque... se va a transformar en... O sea, por viviente. Hippies. Sí. El huevo no, porque los ¿O sea, eso las como gallinas... ¿Es como por vida de la comida? ¿Eh? ¿Es como por vida de la comida? Exactamente. No voy a comer huevo porque las gallinas las tienen en unos corrales muy chiquitos y sufren mucho. Entonces, pero que como... los pinches hombres de las cavernas mataban a los pinches dinosaurios y nadie dijo nada, cabrón. Por eso existe. Por eso sí. O sea, la vida nos concedió la capacidad de hacernos sustentables por nosotros mismos con los medios que están alrededor. Y somos los únicos seres vivos que se adaptan al entorno. Si y por eso en esta mesa no se extinguen las especies. Claro. Ahora, que nosotros seamos unos culeros y cambiemos el entorno y nos chingamos a las especies es otro motivo de discusión. Pero hay muchas especies que se han extinto. Y eso me da una hueva. Perdón. Pero, eso es lo que decíamos. Hay tantas sectas que dices. Bueno, y. Pero no, además. Vegano y ya. Pero además de todo, hay muchas especies que se han extinto sin necesidad que participar el hombre, ¿eh? O bueno, sea. Pues el meteorito. No, en el Amazonas ha habido un montón de especies que las encontraron. ¿De qué te sirve un mosquito chunguño? También que no. No, también. Sí. No, es que te no, meten en la cadena alimentaria. Güey, pinche mosquito que. El chingüey, no sé qué cosa. O la persona que dice, ay, no, yo nomás tengo una hormiga. Y si se van a vengar los animales y la naturaleza, pues ya nos destruirán. Imagínate que las hormigas se van a vengar de nosotros en algún momento. Oye, o sea, imagínate que estés pensando todo el tiempo, no mames, se va a acabar el plan. No, además, no salgas, mira, es como que si tomas agua te da cáncer. Ahora sí que si los que somos contemporáneos, a nosotros nos tocó que a cada rato iba a ser el fin del mundo. Siempre iba a ser el fin del mundo. Saca también. Ya nos tocó en 2012. Sí, por eso. ¿Te acuerdas de la ciencia ficción de los 80s? ¿Nunca viste a Tóndar el Bárbaro? Que expone que en 1985 se había una acabado una muy mala caricatura, por cierto. Pero decían que en 1985 se iba a acabar. A ver, hay una cosa que es de humanidad. Bueno, varias. No podemos vivir sin fe. El hombre es incapaz de tener la solitud
completa. O sea, no puedes estar solo, no puedes ser independiente. Siempre fíjate, tienes que tener algo ahí que... Eso yo lo discutía. El personaje de Ricardo III de Shakespeare, que ahora ha producido muy bien María Aura con su marido en el Foro Shakespeare, que por cierto, vayan, quedan 3 jueves a las 8:30 ahí en Zamora número 7 en La Condesa. Se llama El Año de Ricardo, la adaptación. Y está muy bien para la época que estamos viendo, porque es Ricardo el dictador, abusador, ¿verdad? El poderoso que oprime, que engaña, que miente, que es corrupto. Pero su achichincle de Ricardo no tiene lengua. Entonces sí necesita la sombra para recibir como ciertas energías de reacción, pero el güey no tiene lengua para que no le diga nada. O sea, es una metáfora hermosa. Claro. O sea, es lo que a veces quisieras, ¿no? O sea, sí, quisiera tener pareja, pero que no hable. Pero que sea así, pero que sea así. Y luego pasa, sí. O sea, que sea a mi modo y así, decisión y... Custom. O sea, a veces creo que los humanos queremos tener lacayos y no amigos y no compañeros, ¿no? O sea, no compañeros independientes. ¿Quieres hacer tu propio plan de tu vieja? No, pero, de tu compañía en general, sí. Porque quieres tener como el control... Sí, que me dejes ser libre, pero que pueda ir con mis amigos, pero que me trate bonito, pero que haga aquí. Pero cuando quiera coger, yo que coja, y que cuando quiera ir a comer, yo coma, y que si no quiero verla, no, que no se enoje. Si quiero ver el fútbol en vez de repente sí encuentras a la gente. No, sí encuentras, la verdad, pero sí. A veces no eres feliz todo el tiempo. No, eso es imposible. Ay, pero ¿a poco sí has encontrado? Eres muy romántico. Yo sí, Armando, yo tengo mi esposa y estoy feliz con ella. ¿Estás casado y desde hace cuánto? Y con una niña. Desde hace 5 años. ¿Y es tu primera esposa? Sí. ¿Y tienes una niña de cuánto? De 10 meses. Estás en el edil. Saludos a la esposa. Esa etapa es re buena. Ya cuando tienen 4 y te empiezan a pedir un yate, está de la chingada. No, amo a mi hijo, por supuesto. Porque aparte cada vez es más temprano cuando empiezan a pedir cosas. Cállatela. Pero de ese tema mejor ni hablemos, porque eso es lo de diario. ¿Por qué va a escuchar el podcast? Ahorita la señora que nos está oyendo dice, puta, ya van a hablar de los niños, apágale, cabrón. Sí, no, mejor hablemos de sexo. Creo que nunca hemos tocado el tema del sexo, ¿verdad? Sí, no, jamás. Bueno, con Almita. Ah, bueno, sí. O sea, ¿hace cuánto que no le ponen? ¿Tú tienes novia, chavo? ¿Cuántos años? No necesariamente. No, pero él hasta que se case. No quiere hablar del mismo. ¿Viste, no, pero, que, viste que le estoy dando vuelta y acabo yo entrevistando a la gente? Pero es que él hasta que se case. Estoy muy enfermo. Acabo entrevistando a la gente todo el tiempo. O sea, llego a la tienda de conveniencia y empiezo a platicar con las cajeras. O sea, yo platico hasta con las plantas. Es una enfermedad que yo tengo. De verdad. Eso pasa. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en una tienda de conveniencia, ya sea tu O por O o tu 7 por 11? Que no haya refresco. No, que no haya cambio. ¿Tú? Pues sí, el cambio. No, les falta creatividad. Lo peor que te puede pasar en una tienda de conveniencia es que llegues y a punto de llegar a la caja, se te mete un viejito que es la mitad de tu tamaño y dice, ¿me da una recarga? que casi... Es lo peor que te puede pasar, porque además el cajero dice, su número... saca el teléfono. El teléfono de los 90 se tarda todavía. Como 10 minutos, es que minutos en desbloquearlo. 10 minutos en desbloquearlo. 10 minutos en dictarle porque no ve. Y luego el otro dice, ¿pero qué campaña es? Pues usted dígame. No, pues usted me tiene que decir. Bueno, luego regreso. Y ya te quitó 20 minutos de tu vida. Obvio, te pudiste haber ido antes, pero es morboso. Y te encanta estar ahí diciendo, no mames, este pendejo, no sé qué, por dentro de ti, ¿no? A mí me encantan las tiendas conveniencia, pero en el gabacho. Que siempre te... Cosa, güey. Pero es que siempre... normalmente es un güey... Normalmente es un güey que no habla bien inglés. Entonces, ¿no te ha tocado? Bueno, si vas a Nueva York hay un chingo de poblanos. No, pero eso es fácil, le hablas en español. Pero ¿qué tal cuando te dice, hello my friend, how can I help you? O sea, un pakistaní. Pues no, hindú, es muy bonito cómo hablan los en inglés. Yo creí que lo de Big Bang Theory era chiste, pero... No. Yes, my friend, no, that's very, very, very... Good morning, my friend, what do you want? No, pero de repente... They are very wonderful. You're going to buy something. If you're not going to buy something... Oye, pero la verdad es que tú hablas re bien el pakistaní. Yo creo que les entiendes mejor en inglés a los pakistaníes que a los gabachos, porque hay tres tonos... El tejano es bien difícil. No, hay tres pronunciaciones en el mundo del inglés. El negro, number one, British. Number two, Bronx. What's up, motherfucker? Y número tres, Marta de Baile. Son los tres. Son los tres. Nunca has escuchado Marta. A un tejano, pero... Obvio, sí, pero era un chiste, de pueblito, güey. No, los rednecks. No, es que el tejano de pueblito es chiste, no puede ser real. No, pero el tejano de pueblito es real. Oye, pues sin ir más lejos, los de Harlem. Ay, sin ir más lejos, Peña Nieto. Infrastructure.
Pero es que ahí es el inglés mexicano. Pero ahí es el inglés de Harmon Hall, perdóname, no insultes a los mexicanos. Sí. Ni a Harmon Hall. Ni el, hasta un perro aprendería mejor el inglés. Ni el pinche traductor sabía qué decía. No, y luego, how do you say society? Society. Ah, sí, society. No habla ni español. O sea, ¿no viste el mensaje del domingo de las elecciones? Qué buen mensaje, no se equivocó ni una vez. Editaron 800 veces. Claro. No, pues sí. Lee bien el prompt, pero cuando cortos. Es grabado en público, la no, y grabaron palabra por palabra. No, pero se notaban los cortes, digo. Sí, los cortes de yo cámara, tengo la claro. teoría. Los ángulos de cámara. De a ver, hay que recordar, el DF es otro país, no sí. es México. Sí, no, totalmente. Hay no, tres pero, países. Pero Monterrey está igual. No, por eso, hay tres países, o cuatro, o cinco, o seis. ¿No? El norte, el Bajío y el sur. No, está Monterrey, Guadalajara, el DF. Ese es como un mismo país, pero en islas. Y el resto. Donde hay 80 países. No es lo mismo San Cristóbal de las Casas. No, bueno. Que Aguascalientes, que claro. Veracruz. Entonces, hablando desde la comodidad que nos da el Distrito Federal, puede decir que haya menos corrupción. Puede. Pero la corrupción ahora es más sofisticada. No se da en los policías de tránsito. Exactamente. Aquí operan los cárteles de la droga financieramente. Aquí lavan dinero. En todos lados, hombre. Por eso, ¿dónde no? Pero estamos hablando del DF. No, sí. Que tú dices que no, ya no hay menos corrupción, seguro no hay. La que conocemos es muy pública y muy obvia y muy cínica. La única transparencia que hemos logrado los mexicanos es la del cinismo. O sea, lo del verde, antes lo hacían, pero no lo veíamos así. Claro. O sea, le pagaban a quien fuera para que dijera sí, no sé qué. Le pagaban a quien fuera para que fuera a votar. Pero hoy lo estamos viendo en nuestras jetas. Uh-huh. Es indignante ese cinismo. Te llega el mensajito. O sea, la transparencia es el cinismo. Es claro. lo único que hemos logrado. Porque lo demás lo ocultan. Eso lo platicamos la semana con lo, de la, con lo de la FIFA. ¿Cuántos años llevaba la FIFA haciendo tranzas? Y hasta ahorita no se desde que nació. ¿Sí? Y hasta ahorita. Más que antes no había redes y así. Fíjate. Acaban de descubrir que depositaron 7 millones de dólares al de la CONCACAF para el Mundial de Francia. Uh-huh. Ajá. Y que el Mundial de Sudáfrica tendría que haber sido el Marruecos. O sea, 96, no, estás hablando de 98, güey. ¿Cuál fue el Mundial de Francia? 97. 98. 2002, Corea-Japón. Puta, ahí empezó el más grande desmadre porque Corea-Japón, qué chingados. ¿Dos países, una Copa del Mundo? Bueno, lo hicieron. Además se caen gordos. Luego, 2006, Sudáfrica. No, Alemania. No, Alemania. Digo, Alemania pasó tranquilo. Alemania. 2010, Sudáfrica. Que dice Sudáfrica, qué pedo. Y ahorita lo de Qatar. No, bueno, Rusia y Qatar. Rusia y Qatar. Fíjate, ¿no? Putin. Que además, Putin obtuvo Juegos Olímpicos y Mundial. Igual que Brasil. Sí. Y también Juegos Olímpicos. Que, no ha salido nada que de lo logró Juegos Lula. Olímpicos, ¿eh? Uh-huh. Y luego ya lo operaron de la Chihuahua, porque el Mundial de Brasil que fui... Y Brasil, fue terrible. Y Brasil error. También tiene los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. Sí, vienen los de Río en el 16, el año que entra. Que también traen pedos de... El Mundial de Brasil solo era para los aventados. Oye, los estadios tan carísimos que nos salieron, bueno, que le salieron a los brasileños. A ellos. Y uno, ya, unos ya que... Se usa para estacionamientos de camiones. Uno no se puede llevar más o que o el es lancha. Es que hubo una ciudad ahí, Minas Gerais, creo. Ajá. Sí, Minas Gerais, donde jugó México, incluso. Ajá. Donde hay que no llegar en lancha, fútbol, no había equipo no de fútbol en sí. ninguna división. Ajá. ¿Y para qué chingada lo hicieron ahí? Pues porque la tradición de no sé qué madres del dios de no sé qué. Y ahí se nos está. Y casi tenías que llegar volando. If you build it, they will come. Pues acuérdate, con el nivel de economía que tiene Japón y Corea, terminó el mundial y derribaron los estados, hicieron estacionamientos, centros comerciales, les valió. Pues sí, pero si tienen un crecimiento económico de dos dígitos, pueden hacer misa. Claro. ¿No? Pueden volver a inventar a Jesucristo y no, a muchos los convirtieron en el estadio de béisbol. Ya. Algunos, pero no los demolieron. No, unos los demolieron. Los otros los hicieron en el estadio de béisbol y ya. Según yo, de Japón había unos desarmables incluso. Ajá. Sí. O sea, así de. ¿Sabes que los japoneses le echan agua a algo y se convierten? No sé qué. Oh, y era 2002. Ajá. 2002. O sea, ya tiene su rato, mi hermano. Incluso 14 años. Inteligentes, ¿no? Bueno, inteligentes los japoneses, ¿no? Muy cabrón. Y los coreanos. Que Corea fue como sombrilla. Pero los los coreanos y los japoneses. Fue sobornillo a los árbitros. No se cae nada bien. ¿Cuándo imaginabas que iba a llegar a semifinal? No venció Italia y España. Con unos penales ahí medio raros. Y nosotros nos quejamos de Robben. No, bueno, eso era otra cosa, ¿no? No fue penal. Eso sí, no era penal. Entonces, cerramos, pero no nos despedimos. Eso. Vuelves a venir. Sí, sí. Seguimos platicando con el maestro Enrique Hernández. Te lo firmo y te lo cumplo. Tú sí. Eso, tú sí. Ahora sí. En serio. Es que no todos los Enriques somos iguales. Claro. Sin este sección llamarse Enrique es una chinga. Entonces, nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. Yo soy Salvador Chávez, @ ChavoXHAVCHKO.
a armandobarrera@proxemia. Les recuerdo que mis columnas en Marca 2.0 salen los sábados y nada más los sábados, y también hago comercial de que síganme en superluchas.net. Y bueno, y de este lado tuvieron a Ignacio Dominis, @ignacedom, y mis notas salen en www.ignaciodominis.com. Y las redes de QEP: facebook.com/QEP Radio, twitter@QEP Radio, ivox.com/QEP Radio, iTunes/QEP Radio, YouTube/QEP Radio. Todo, y ya. Todo es QEP Radio. Todo es QEP Radio. Muchas gracias, Enrique Hernández Alcázar. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes departiendo esta fría nochecita. Y donen también en nuestra cuenta de Facebook. Ahí hay una de YouTube. En iVox. ¿Ok? Nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias. Esto fue QEP número 17. Gracias. Bye. Bye.